La reciente designación del director ejecutivo de la Unidad Territorial de Salud número 6, Julio César Vera Vázquez, ha originado el rechazo del gremio sindical. El secretario de la Federación Regional de Trabajadores del Sector Salud, Juan Julio Ruiz, reveló las denuncias que pesan sobre el nuevo funcionario, quien llega de la Red de Salud de Juanjuí en la región San Martín. Que cómo es posible que la gerente regional de salud o quien haga las veces en el gobierno regional esté reciclando funcionarios involucrados en hechos dolosos en otras unidades ejecutoras de otras regiones y ahora se está imponiendo como nuevos gerentes acá en la red Trujillo. Según el diario digital Voces, Vera Vázquez fue denunciado por abuso de autoridad en contra de una trabajadora. Asimismo, el portal de internet Super da cuenta de un presunto concurso fraudulento, donde Vera, una vez más, figura como principal responsable. Que van desde concursos amañados, que van desde robo de combustible, que van desde abuso de autoridad y represalia contra dirigentes sindicales que denuncian hechos dolosos. Designaciones anteriores en redes de salud de la región La Libertad también generaron cuestionamientos. Por ejemplo, en Virú, César Acuña ordenó el cambio del doctor Hans Chauca Fernández por ostentar a la par el cargo de regidor en la municipalidad distrital de Mache. Asimismo, en Chepén, Oberly Buccelli Perales corrió la misma suerte hace 2 semanas. Entonces, manifiesto mi indignación y rechazo a estas designaciones, por cuanto un funcionario que asume una función debe ser debidamente evaluado, ¿no?, su perfil profesional, técnico y su calidad moral.